Amigos de Criptograma, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Muñoz y en esta ocasión quiero compartirles algunas ideas respecto a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Este hombre que con un 48% de los votos en la pasada elección gana la gubernatura de Nuevo León, cosa que no es menor si consideramos el peso específico que tiene la participación de esta entidad en el Producto Interno Bruto del país y también el número de votantes potenciales dentro del padrón del Instituto Nacional Electoral con miras a las elecciones del 2018. El Bronco, un hombre de rancho, un hombre a caballo, un hombre dicharachero, mal hablado, un hombre que cuenta incluso chistes, un hombre que se abraza con las viejitas como todos, llega al gobierno de Nuevo León con una aureola de independentismo, pero no perdamos de vista que todavía semanas antes de que arrancaran las campañas para el gobierno neolonés, él era priista. Él había sido incluso presidente municipal y diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, esto de independiente no tiene mucha novedad y tampoco la tiene su brazo derecho, Fernando Elizondo, otro tránsfuga de un partido, del Partido Acción Nacional, quien tendrá que hilar fino si es que quiere sacar adelante y sobre todo obtener recursos para el gobierno del Bronco. Tendrá que cabildear ante el legislativo estatal en Nuevo León, que está dominado por 16 panistas y 10 priistas, y también con los hombres del poder, con los hombres del dinero en aquella entidad del norte. También Fernando Elizondo tendrá que venir a la Ciudad de México para buscar apoyos por parte del gabinete de la Tlacomulco Power, que domina Los Pinos, el gabinete de Enrique Peña Nieto, del que no son seguidores ni afectos, pero también del Congreso a nivel federal. Una tarea menuda la que tiene enfrente de sí la administración del Bronco. Hay muchas esperanzas en él por cuanto a lo que significa un hombre que no llega apoyado por los partidos y que es echado pa'lante, como se dice. Pero no olvidemos que así era Vicente Fox y vea usted cómo nos dejó el país. Es decir, con muy pocos avances, con muy pocos cambios, con muy pocas novedades. Habrá que seguir con lupa la administración de este hombre, sobre todo el apoyo que le pudiera prodigar su cabildero principal, Fernando Elizondo. ¿Por qué? Porque si ya muchos ven en Juan Ramón de la Fuente a un independiente interesante, a Margarita Zavala lo mismo, ya hay quienes ven al Bronco con patas para gallo para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Será o se quedará en simple gallito respondón? De eso tendremos que estar muy atentos y por ello no le perdamos la pista. Muchas gracias. Soy Enrique Muñoz. No olviden compartir, no olviden sugerir con el hashtag Enrique Muñoz en Criptograma. Juntos, hagamos tendencia.